ciudadanas y ciudadanos designados por la Asamblea Nacional de Venezuela como rectoras y rectores principales y suplentes del Poder Electoral. ¿Juran ustedes en el nombre de Dios y en el nombre de Venezuela cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente en lo contenido en el artículo 293 referido a las funciones del Poder Electoral? ¿Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en general todo el ordenamiento jurídico de la República que ampare, cuide y aliente la participación ciudadana en lo que es, en última instancia, el ejercicio supremo de la democracia, el ejercicio del voto, el ejercicio de la elección de mandatarios y mandatarias en los distintos, en las distintas instancias de poder ejecutivo, nacional, regional, municipal, poderes legislativos, en las instancias también nacional, regional, municipal, también los procesos de consulta al pueblo de Venezuela debidamente amparados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Lo juran? Si así lo hicieren, que Dios y la patria os lo premie. En caso contrario, que os lo demanden. Quedan juramentados como rectoras y rectores, principales y suplentes del Poder Electoral venezolano, según como reza nuestra Constitución y la Ley Orgánica del Poder del Procesos Electorales. Deben instalar en las próximas 24 horas al Consejo Nacional Electoral para el inicio en el cumplimiento de las funciones. Felicitaciones a todas y a todos.